Una de las preguntas que más recibo de mis alumnos tiene que ver con el tema de los modos griegos. Así que quisiera empezar una serie de mini clínicas explicando específicamente el tema de los modos, de una manera bastante sencilla, porque obviamente es un tema muy profundo. Pero bueno, en esta primera vamos a empezar con el primero de los modos menores, que es el modo dórico. Los modos están en este orden: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio. Esos son los 7 modos. El primer modo, el jónico, es mayor, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Vamos a venir con el primero de los menores que aparece, que es el dórico. El modo dórico, resumiendo, es una escala menor antigua con sexta mayor. Si yo toco, por ejemplo, sol, vamos a ver una sencilla, do menor. ¿Qué tengo acá? Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do. ¿No es cierto? Ok, si yo a esta escala el sexto grado lo subo un semitono, do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, ese la bemol yo lo transformo en la natural, se transforma toda la escala en el la dórico, perdón, do dórico, ya no es más do menor, es do dórico, que tiene una sonoridad como más abierta, es menos menor que la escala menor natural o menor antigua, y nos da la posibilidad de que el sonido sea totalmente diferente. Los modos lo que hacen es darnos opciones a la hora de improvisar. Vamos a trabajar sobre una base que está basada en el tema Brilla tu diamante loco de Pink Floyd, que tiene sol menor y do mayor. Ok, sobre el sol menor vamos a trabajar con la escala de sol menor estándar, pero cuando va el sol mayor, el do mayor, este acorde a mí me va a obligar a que yo, en lugar de tocar sol menor, toque dórico. ¿Por qué? Porque en la tercera mayor de do es casualmente mi, y yo en la escala de sol menor tengo mi bemol, entonces tengo que pasar a mi natural para que coincida sobre este acorde. Es una cosa que hace, por ejemplo, David Gilmour, yo creo que lo hizo sin darse cuenta, pero es lo que le da la onda al tema. Yo les voy a mostrar cómo, cuando voy al dórico, la cosa suena a Pink Floyd. Si yo no toco el dórico, suena raro. Bueno, escuchen. Bueno, ahora vamos a improvisar acá arriba usando eso.